Se acabó el camino. Seguiremos por el río. Nos llevará a casa de Tommy. Venga. ¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿A qué te refieres? Tommy, tú... Tuvimos una pequeña discrepancia, nada más. Ya empezamos. ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto. ¿Y por eso se unió a los luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado una temporada. Pero como siempre, Tommy acabó dejando. Fue la última vez que os visteis. Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron: no quiero volver a ver nunca tu puta cara. Dios. ¿Pero va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriremos. Bueno. Con o sin su ayuda, llegaremos a España. Sigamos adelante. Llevamos medio camino. Si levantamos la otra, podremos pasar. Y necesito que... Ya sé. Ponerme sobre el puto palé. Venga, gírala ahora. Cuidado al cruzar esa cosa. Claro. Trabajo en equipo. ¿En serio vas a dejarme así colgada? Muy bien. Entendido. Solo te pido chocarla. No lleva ni 5 segundos. ¡Oh, me muero de hambre! Lo sé, yo también. Voy a disparar a la próxima ardilla de coche. Salgamos de aquí. Luego buscaremos comida. Vale, pero si me muero de hambre, será tu culpa. ¿Deberíamos entrar? Vaya, no hay forma de rodearla. Tendremos que atravesar la planta.
se te ocurra coger tu arma, dile a la chica que tire la suya. Ellie, haz lo que dice la dama. ¡Falsa alarma! Son amigos. Hemos sufrido asaltos. Hay muchos bandidos en esta zona. Ha estado tranquilo estos días. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontraría en Jackson. Intento devolver la vida a esta central. Conseguimos que funcionara, pero una de las turbinas cascó. Tenemos electricidad, yo. Te diríamos. Pero volveremos a hacerla funcionar. Ni hablar. ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos. Tommy, échame una mano con esto. Ahora vuelvo. ¿Puedo? Sí, claro. Le gusta que le toquen las orejas. ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí. Si quieres, luego podemos salir a dar un paseo. Sería genial. Ya está. Gracias, Tommy. Todo bien. Continuemos con la visita. ¿Earl? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven. Estaremos bien. Venga. Ve a casa con tu familia. Un par de horas más. Aguantaré. Vale. Tómatelo con calma. María. Adelante. Estamos en la sala de control. Steve va a reiniciarla. ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él. Es mi turno. Iré yo. Te acompaño. Ve con María y come un poco. ¿Joel? Vamos, Ellie. Dejémosles un rato. Voy a enviar... Será la sexta vez que intentan volver a conectar las turbinas. Solo llevamos una semana, pero parece una eternidad. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Ten. Está un poco descolorida, pero se ve bien. Estoy bien. ¿Seguro? Es que... He dicho que estoy bien. Vale. Yo te la guardaré. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Sí, vale. Voy a echar un vistazo a mis chicos. Venga. No sé qué habrás oído, pero deberías ver la ciudad. Ya tenemos más de 20 familias. Fueron María y su padre. Montaron este lugar para sobrevivir. Hay cultivos y ganado. ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos haciendo. ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan en turnos. Incluso hay una verja eléctrica. Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Todo el mundo. Pues el mundo. Las cosas podrían ser distintas. Hablas como madre. He
Esos dos genios devolverán la vida a la central. Esta vez puede que lo tengamos. ¿No nos crees? ¿Ha dicho eso? Apuesto 1,000,000 de pavos a que funcione. ¡Claro! ¿Qué sea? Está casi. Solo les queda terminar de colocar el protector. Deprisa. Esto servirá. A la izquierda. Cuidado. Vale, así está bien. ¡Bajadlo! ¡Despacio! Vale, eso es. Está aquí Tommy. Podemos empezar. ¡Dame un segundo! ¡Vale, podemos empezar! ¿Listo? ¡Adelante! ¡Dale! ¡Allá vamos! ¡Hostia puta! ¡Lo logramos, chicos! Buen trabajo, chicos. Y alguien avise a María y le dé la buena noticia. ¿Lo has visto? Bastante impresionante. Parece que has perdido 2,000,000. Muy bien. Hablemos. ¡Bandidos! ¡Paradlos! ¡Que no entren en el edificio! ¿Veis algo? Lo tenemos. ¡Vamos al puente! ¡Bandidos! ¡Entran en el edificio! ¿Podéis salir? No, atrapadas. ¡Vamos a por vosotros! ¡Esperad! Han llegado. Thank you.
¡Vienen muchos hijoputas! ¡Vamos a por ellas! ¡Detrás de ti! Joel, haz lo que sabes. ¿Qué ha sido eso? ¡Aquí está! ¿Tommy? ¡María! ¡Estoy bien! ¡Ella está conmigo! El canto de un duro, joder. La he visto montar ahí fuera. Vuelve dentro. Ayuda a los demás a limpiar. Bien. Ten cuidado. Calma. Calma. Ahí. Sí. ¿Tienes las huellas? Venga. Muy bien, vamos. No habrá ido muy lejos. La encontraremos, tranquilo. Sí, la cabezota. ¿Suele hacer estas cosas? No se comporta así. No sé qué está pasando. Más huellas. Eso es. Muy bien, vamos. ¡Ver! Yo te cubro. ¿A cuántos ves? Hay demasiados. Ahí está. ¡Rodéalos! ¡Te cubro!
¡Vas a arder! No hay más. Vamos, volvamos a los caballos. Muy bien, vamos. Venga. El rastro sigue por aquí. Espero que no la hayan cogido. Venga. Venga. Muy bien, vamos. Eso es. Venga. Mira, en el rancho. Es nuestro caballo. Debe estar ahí. Vamos. Zona despejada. Cuidado. ¡Eli! ¡Eli! ¡Aquí arriba! Dios santo. Yo lo vigilaré. Supongo que querréis hablar. Ahí hay otro. Thank you.
¿Dónde andas, miserable? Atrás. Cuidado. Vale, casa despejada. Vamos con los caballos. Completas las 10 yardas, entonces vuelves al primer down. Primer down, eso es. Oh, qué difícil. Es cuestión de jugar un par de veces. Tiene sentido. Vale, ningún edificio se me parece a un espejo. Volveremos a terreno central. Deberíamos ver casi toda la zona desde allí. Espera, Kalus. Oye, ¿qué nombre es Kalus? No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a Tommy. Kalus. A ver qué tenemos. Eso servirá.
Había una zona de observación. Eso es buena señal. Muévete. Vamos. Venga. Allí. ¿Es eso? Sí, parece un espejo gigante. ¿Cuánta gente crees que hay ahí? Hablo de luciérnagas. No hace falta un buen equipo para una operación así. ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro. ¿Qué pasa, chico? Suena a corredores. Quédate con el caballo. Echaré un vistazo. ¿Seguro? Sí, no quiero que se escape. Vuelvo ahora. Parece que alguien ha improvisado un cierre. No hay corriente. A ver si devuelvo la energía. ¿En serio? Sí,
¿Te puedes imaginar lo que sería estar allí arriba solo? Hubiese molado mucho. Me dirás. ¿Y a ti? ¿Qué te hubiese gustado ser? Ah, bueno. Cuando era chico, quería ser... cantante. Venga ya. Va, ¿en serio? Cántame algo. Ah, ¿no? Venga, que no me río. Va a ser que no. Joel, por favor. Venga. Me quedaré con Cayus. Odio ese nombre. Atrás. Vale. ¿Eso no son monos? Sí, un montón. Muy bien, vamos. ¡Venga! Era algo impresionante. Muy bien, vamos. ¿La primera vez que ves un mono? Nunca había visto un mono. ¿Por qué no hemos visto a nadie aún? Ah, puede que a esos tipos les guste pasar desapercibidos. Sí, tal vez. Mira, luciérnagas. Vale, vamos a probar esa verja. Vuelvo ahora mismo. Esperaré aquí. Mierda, esporas. Thank you.
Más infectados, estoy bien. Ven y abre la puerta. Thank you.
Rompemos la verja. ¿Eh? ¿Lo hiciste? Sí. Pasa por aquí. Sí, tío. Esos chasqueadores. ¿Crees que fueron luciérnagas? No. Yo diría que no. ¿Y esos infectados cerca del laboratorio? Bill los usaba como defensa. Creo que están haciendo lo mismo. Sí, eso lo he visto. ¡Vamos! No hay guardias. No hay nada. Ya. Esperaba encontrar a alguien. Entremos. ¿Ya habías estado en una así? ¿Qué? ¿Una universidad? Sí. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué no? Pues... tuve a Sara siendo muy joven. Oh. ¿Estabais casados? Un tiempo. ¿Qué ha pasado? Vale. ¿Demasiado? Demasiado. Esperemos. Atrás.